Esa es la Biblia. ¿Qué estás haciendo ahí? You were reading that. ¿Estabas leyendo yes. eso? At sí. home. En tu casa. Without anybody telling you to. Sin que nadie te dijera que la leyeras. Yeah. That's weird. Eso está raro. Why would you do that? ¿Por qué hiciste eso? I don't know. It's God's word. Sí. Porque es la palabra God. De Dios. Wait. That's God's word. ¿Esa es la palabra de Dios? Yeah. I mean, sí. It's the gospel. El evangelio. Oh, slow down. Espera. This Bible. Esta Biblia that you say is God's que tú dices que es la palabra de Dios. Is also the gospel. También es el evangelio. Yeah. Sí. What did you think it was? I don't know. I guess I just never put it all together like that. Nunca lo pensé de esa manera. I mean, don't get me wrong. I love the Bible. I mean, yo amo la Biblia. It's just that I never read it unless, pero you know, someone says turn to this verse and follow along. But it's a good book. You know, it's got a lot of positive stories, you know. A lot of really great guys, you know. Like the guy who named all the animals and the other guy who put them on a boat and Pharaoh. Wait, really? Pharaoh. That's it? That's all you got? I think there's just one central character that you might be leaving out. Yeah, well, of course. I mean, there's the one central figure. So who are you thinking of? Jesus. Oh, yeah. That's what I thought. Yeah. So it's like we shouldn't just think of the Bible as a good book to read at church, but like an everyday book that can soothe us, activate our imagination, convict us, and bring us closer to God. Yeah, that's exactly right. Is this the same Bible with the Old and New Testament? Yeah, that's what I thought. Oh, hey, bud. All right. Estamos hablando acerca de la Biblia. Okay. Estamos hablando acerca del el libro del Señor. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. You know, we're talking about the Bible. We're talking about the book of the Lord. We're talking about the word of God. Okay. We're talking about the book of ages. Estamos hablando acerca del libro antiguo. And there are so many names, you know, we have been given to the Bible. And that's fine, but it's the Word of God. Y le hemos dado muchos nombres a este libro de la vida, pero en sí es la palabra de Dios. Okay. Así que, la semana pasada, last week we started to talk about the Word of God. How many were here? The Word of God. We start talking about the Word of God, and we were talking about why it's so important. Estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios y empezamos a el primer mensaje se trata de por qué es tan importante. Okay? Why is so important? ¿Por qué es tan importante? And what we did that we went to number one, we said that the Word of God is not we talk about the Word of God is not going to be effective or it's not going to do anything on our lives. It remains right there on the book. You know, it was not the intention of God for the Bible, for His Word, just to be on paper. He wanted it to be in our hearts. And that's the first thing we have to learn. La primera cosa que tenemos que aprender y que hablamos la semana pasada es que la palabra de Dios, la intención de Dios no era que estuviera en papel, que estuviera en unas páginas, sino que estuviera en nuestro corazón. We talk about the stakes, right? How many of you remember that? We talk, we love eating good. Yesterday we had a good food over here. Okay, you know, we talk about steaks, yeah, but you cannot go to your friends and say, hey, I have steaks on my refrigerator, and expect, you know, to get all the nutrients we found on the steak to get into your body from the refrigerator. No podemos decirle a alguien, nosotros, algún amigo, decirle, ¿sabes qué? Tengo steaks, unos steaks bien gorditos, bien buenos, bien saludables en el refrigerador mío, y esperar que los nutrientes de ese steak lleguen a tu cuerpo desde el refrigerador. No, ¿verdad?
What's what we have to do with that steak? We have to eat it. Okay, we have to cook it first, and then we have to put it in our body so all the nutrients will go to wherever they have to go, to our hearts, to our muscles, to whatever, you know, and to our brains, and make us healthier. Okay, and that's the only way it's going to work. Esos bistecs para que puedan ser nutritivos, para que los nutrientes lleguen a nuestro cuerpo, que tenemos que cocinarlos, comerlos para que vayan a nuestro cerebro, a nuestros músculos y a todos los lugares y podamos beneficiarnos de los nutrientes que hay en ellos. Then on second place, the second thing we were talking about was, number two, the Word of God is a living organism. Estamos hablando de que, número dos, de que la palabra de Dios es un organismo vivo, okay? It's alive. The Word of God is alive. La palabra de Dios es viva. Es viva. Y leímos en Hebreos 4:12. So we went to the book of Hebrews, chapter 4:12. If you can go there with me right now, so we can review it. Si puede ir ahí conmigo ahora mismo, para que lo revisemos. Dice Hebreos 4:12, Hebrews 4:12. For the word of God is living and what? I can hear. And powerful, okay? For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So we did talk about this. And we said, you know, if we're going to go through this year, and we're hoping to have a better year, we're hoping everything is going to be fine, we're hoping everything is going to work out, but we don't give the Word of God, you know, the first place in our lives, it's not going to happen. Nosotros no podemos entrar en este año y esperar que todo, solamente esperar que todo va a salir bien, esperar que todo va a salir hermoso, esperar que vamos a tener victoria y no darle a la palabra de Dios el primer lugar en nuestra vida. It's not going to work. The Word of God is alive. It's alive. But we're going to, we said last week, it's alive. But is it alive in you? Is it alive in me? La palabra de Dios es una palabra viva. Pero la pregunta no es si la palabra de Dios es viva, porque es viva. Okay? Pero la pregunta es, ¿es la palabra de Dios viva o está viva en ti, dentro de ti? It's not enough with just coming to church today and learn about the Word of God today. No es suficiente con venir a la iglesia hoy y aprender acerca de la palabra de Dios. Hoy, este día. It's something we have to do on a daily basis. It's something we have to get used to. You know, go to the book every day. You know, dedicate. You have to make it part of your discipline. You have to make it part of your life. You know, where you separate some time during the day and you have a date with God. Tenemos que nosotros ser intencionales y diariamente nosotros apartar un tiempo para la palabra de Dios, okay, y tener una cita de amor con Él, tener una cita con Él y poder estudiar a través de su palabra, poder entender lo que Él quiere que nosotros entendamos de su palabra. So I want you to go with me to the same verse, Hebrews 4:12, but from the Amplified Bible, and we're going to see what... other thing we learn over here. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos 4:12
En español no existe la versión amplificada, pero yo la tengo aquí. Se la voy a leer. Okay. So this is what it says. It says, Hebrews 4:12, Amplified Version says, "For the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and the spirit, the completeness of a person, and of both joint and marrow, the deepest part of the nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart." That's a different thing, right? Right there. Dice la versión amplificada, dice, "Porque la palabra de Dios es viva y activa y llena de poder, haciéndola operativa, energizante y efectiva. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu, lo que hace a una persona completa, y profundiza hasta dividir las coyunturas y los tuétanos, las partes más profundas de nuestra naturaleza, exponiendo y juzgando hasta los pensamientos y las intenciones del corazón." So the first thing we have to learn is, it says over here the word of God is alive. Lo primero que tenemos que aprender aquí es que nos dice que la palabra de Dios, dice, es viva. It's alive. Es una palabra viva. And we're going to see a little bit more about that. But it also said it's active and full of power. Not a quarter of, not half, not three quarters, but full of power. I like how that came up. Power. Dice que es la palabra de Dios, dice, no solamente es viva, sino que es activa y es llena de poder. No solo un cuarto de poder, no medio de poder, no tres cuartos de poder, pero dice que es llena de poder, activa y llena de poder. Do you know what power means? ¿Sabe usted lo que significa poder? You know, when it says, you know, the word of God is full of power, what it's saying is the word of God has the ability to get results. When you say that person is a person of power, what you're saying is that person has the ability to get results in everything they do. So that's what it says. You know, when it says the word of God is full of power, it's saying it has the ability to bring results, to make results, to bring things to happen, you know, to happen, to reality. Cuando dice aquí que está llena de poder, la palabra poder lo que significa es la habilidad, okay, para obtener resultados. Cuando usted dice una persona es poderosa, lo que usted está diciendo es esa persona tiene la habilidad de obtener resultados en todo lo que hace, una persona poderosa. Well, that's what the word is. It's full of power. It's full of the ability, okay, to make things to happen, to come to reality, to get results. But the word of God is not only active and full of power, but also is anointed. La palabra de Dios no solamente es activa y llena de poder, pero también es una palabra ungida en ella misma. What does anointed mean? Being anointed. It has the ability to make herself come to pass. Tiene la habilidad para hacer que lo que está escrito aquí se haga realidad. No solamente poder, que es la habilidad para obtener resultados, pero también
para hacerse tomar forma por ella misma. It's not only full of power, you know, which is the ability to get results, but also has the ability to make herself come to pass. So once again, what do you think will happen if we get the word of God out of these pages and we put them in our heart? Una vez más, ¿qué usted cree que va a suceder si nosotros tomamos la palabra de Dios y la quitamos? No que esté en estas páginas, sino que esté en nuestro corazón. Que empecemos diariamente a estudiarla. If we start to have, you know, a regular diet of the Word of God, you know, if you do an agenda, we do agendas for everything. Si nosotros hacemos algo regular con la palabra de Dios, la hacemos parte de nuestra vida y la hacemos parte de nuestra agenda, porque hoy en día tenemos agenda para todo. You know, you call a friend and you tell, hey, I want to invite you to eat, you know, sometime next week. Okay, let me look at my agenda. Usted invita a una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero invitarte a comer la siguiente semana. Lo primero que le dice, okay, déjame revisar mi agenda. Is God in your agenda? ¿Está Dios en tu agenda? Is the word of God part of your agenda? Daily agenda? ¿Es la palabra de Dios parte de tu agenda? And if not, you know, start doing that. If you have an agenda, you know, separate 15 minutes, 30 minutes, whatever time you're going to, but separate it. And when somebody tells you, well, you know what, I invite you to do something at 10 o'clock, I can't. Between 10:30, I can't. If it's 5 o'clock in the morning, well, 5 to 5:30, whatever. If it's at 4 o'clock, 4 to 4:30, separate it. Have a date with God. Si tienes una agenda, en la agenda, asegúrate que haya un tiempo que diga ahí, estos 15 minutos, estos 30 minutos son para la palabra de Dios. Si es a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y 15, a 5 y media, si es a las 12 del día, si es a las 4 de la tarde, no importa, pero hazlo parte de tu agenda. Make it part of your agenda, your daily things. It's not enough with coming, you know, just on Sundays. It will help if you take notes. But if you don't even take notes, it's gone. Nos va a ayudar si nosotros tomamos nota cuando oímos el mensaje o cuando oímos de la palabra. Pero si no tomamos nota, se va. Desaparece. Out of sight, out of mind, right? Si no lo vemos, pues tampoco lo vamos a recordar. Make it part of your day. You know, the Word of God is alive. It's full of power. It has the ability to produce life in you. It's like a seed. How many of you plant something during your life? La palabra de Dios es como una semilla también. A ver, ¿cuántos de ustedes han plantado algo alguna vez en su vida? Okay. How many of you like tomatoes? How many of you like carrots? I knew about tomatoes, you know, having seeds, but I never thought about carrots having seeds. Did you? ¿Cuántos de ustedes han plantado algo? Mira, a mí me encantan los tomates. Estas son semillas de tomates. Estas son semillas para zanahoria. Yo no sabía que las zanahorias tenían semillas. So they're in a pack. Are they of any benefit to us while they're in the pack? ¿Son de algún beneficio para nosotros si decimos que las semillas están aquí en esta bolsa? ¿Le son de algún beneficio a usted mientras estén en esta bolsa? No, ¿verdad? But you know what? Really, I didn't even thought about carrots
having seeds. Can you see that? I was waiting for somebody to say yes. That's a seed. That's a carrot seed. ¿Qué? Esa es una semilla de zanahoria. And you know what? That little seed has in it the ability to get results. It has the power to get results. That little seed has in it the ability to come herself, to produce something, come to pass. It has life in it. And you know what? I don't see it moving. I don't know if anybody wants to come over here and see if it moves. Esta semilla tiene en ella lo que dice la palabra. Esta semilla tiene en ella el poder para darnos resultados. Usted la siembra y usted va a tener zanahorias. Tiene en ella la capacidad de dar vida. Usted la entierra y van a hacer una mata de zanahoria. Un árbol de zanahoria. You know, you sow this seed and you're going to have a tree, a carrot seed, a carrot tree. Have you seen a carrot tree? How many of you have? And you just go and get the, no? ¿Alguien ha visto un palo de zanahoria que usted solo va y las agarra? No, ¿verdad? Están en la tierra. Pero esa pequeña semilla tiene poder en ella, está viva. So that little seed, you know, but has to be planted. In order for this seed to produce life, it has to be planted in a good soil. Y para que esta semilla pueda dar vida, para que pueda producir, para que pueda dar resultado, tiene que ser sembrada en una buena tierra. Let me ask you this. How many of you are 100% sure that you can get carrots or tomatoes from these seeds if you plant them right? Déjenme preguntarle, ¿cuántos de ustedes saben, están seguros que si ustedes agarran estas semillas de tomate o de zanahoria, ustedes las pueden ir a sembrar y en unas semanas, unos meses, usted va a tener zanahorias y tomates? ¿Cuántos creen eso? ¿Qué? Why then is so difficult for us to understand? This is the seed of life. Eternal life. It's in a package. It's in a package just like this one. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es una semilla que tiene que ser sembrada en nuestro corazón para que produzca? Just like this seed has to be planted in a good soil to produce, to bring results. The same way, this seed, the seed of the Word of God, needs to be planted in our hearts. Our heart is the good soil, so it can produce all these things God wants to produce in us. We all talk about the mercy of God. We all talk about the grace of God. We all talk about the favor of God. We all talk about the love of God. Here's your seed, your pack of seeds. Todos hablamos de la misericordia de Dios, todos hablamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, del amor de Dios. ¿Cómo lo vamos a producir? Aquí está tu paquete de semillas. Pero tiene que ser plantada, no va a ser ningún resultado si está aquí en este libro. Everything is in this book, but it's not going to do nothing for us if it stays in this book. It has to be taken out from this book and deposited into our hearts. And then water it with praise. Water it with worship. Y después, riégala con agua de adoración, riéguela con alabanzas al Señor. And then you're going to see the word
start doing great and marvelous things in your life. Y después usted va a ver esta palabra de Dios hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. But it has to be in your heart. I cannot tell you, hey, I brought tomatoes and carrots. Who wants them? Start eating them. And I'm going to give you one seed to each of you. You can. This is the potential. And this bag is the potential to have carrots all year long. And this bag is the potential to have tomatoes all year long. En estas bolsas, en esta está el potencial para tener zanahoria todo el año si usted quiere. En esta está el potencial para tener tomates todo el año si usted quiere. Pero es el potencial. But it's the potential. But you have to do something with that potential. Pero usted tiene que hacer algo con ese potencial. In this book, the book of life, is all the potential to make of us the best that God wants us to be. But it's the potential. You have to do something with it. En este libro también está el potencial para llegar a ser todo aquello que Dios quiere que tú seas en esta vida. Pero es eso, es un potencial. Pero es viva y es eficaz. Pero tú tienes que trabajarla. Tú tienes que sacarla de ahí y ponerla en tu corazón. You have to take it out from there and put it into your heart. And then it's going to produce everything that you need. You know, God said he sent his word to heal us. He said his word is a medicine to our bodies. It's a balm to our bonds. You know, Dios nos dice en su palabra que la palabra de Él es medicina para nuestro cuerpo, que es un bálsamo para nuestros huesos. But you know how the medicine works? What do you have to do with the medicine? ¿Usted sabe cómo trabaja la medicina? ¿Qué es lo que tiene usted que hacer con la medicina? ¿Ah? Si es un jarabe, tiene que tomárselo. Si es un bálsamo, tiene que frotárselo. Si es una inyección, tiene que... ¡Ay! What do you have to do with the medicine? Okay, if it's a liquid, you have to drink it. Okay, if it's a balm, you have to rub it on. And if it's an injection, what do you have to do? A shot. Nobody likes that. But you have to get it in you in order to do what it's supposed to do to your body. Pero usted tiene que ponerla dentro de usted si usted quiere que produzca y haga lo que tiene que hacer a tu cuerpo. You cannot say, I have a cough. Yeah, I have Robitussin over here on this bottle. And every time you cough, you just look at it and hope you're going to get healed. Usted no puede tener un bote de Robitussin cuando tiene catarro y estar ahí y ver el botecito. Cada vez que tuese, ver el botecito y esperar que de alguna manera usted se va a sanar. No, right? You have to get it in you. You have to drink it. You have to eat it. Usted tiene que ponerla dentro de usted. Usted tiene que bebérsela, tiene que comérsela. If you really want to get healed. It blows my mind, you know, how much medicine, how many pills and liquids and gels and shots we put into our body to get well. When God says, if you put this word into your heart, it's going to be a medicine to your body. It's going to be a balm to your bones. Well, you have to get a daily shot in you. Señor dice que su palabra es medicina para nuestros cuerpos, que su palabra es bálsamo para nuestros huesos.
Pues tenemos que inyectarla en nosotros. Tenemos que recibir esa dosis diaria. We have to get a daily dosis. You know, with the antibiotics, antibiotics, excuse me. You know, with the antibiotics, you go to the doctor, and they tell you, I'm going to give you a treatment for 20 days. And you say, can I take it for 5 days? It's not going to work. It has to be 20 days. Can I take it for 15 days? It's not going to work. It has to be 20 days. And what do? You take it for 20 days. Usted va al doctor y el doctor le dice, te voy a dar un tratamiento de 20 días para que te sane de eso. Y usted le dice, pero yo no quiero tomármelo 20 días, me lo voy a tomar 5 días. No te va a sanar. Tiene que ser 20 días. Ok, me lo voy a tomar 15 días y medio. No te va a sanar. Tiene que ser el tratamiento completo. Si no, no trabaja. Y usted se lo mete el tratamiento completo. Porque quiere sanarse. Okay, what about if I tell you, everything we need for our bodies, for a healthy life, is in here? Would you believe it? Don't believe it because I said it. Believe it because God said it. God said it. Si yo le digo a usted que usted puede creer que en esto, aquí está todo lo que usted necesita para vivir vidas triunfantes, ¿se la tomaría? No lo digo yo, lo dice Dios. Everything we need to live lives that are pleasing to Him is in here. So let's get to it. Todo lo que necesitamos para vivir vidas saludables está aquí, así que entrémosle. La palabra de Dios es viva. And I know when you try to talk to people, maybe friends sometimes, and you said the Word of God is alive, they look at it and they said, I don't see nothing moving in here. Yo sé que usted a lo mejor tiene amigos que cuando usted les dice que la palabra de Dios es viva, ellos la abren tal vez y dicen, yo no miro nada moviéndose aquí. But it's alive. There is life in it. Don't let anybody tell you, well, the Bible was written by men. No deje que nadie le diga, ah, sí, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cómo yo la voy a creer? Well, you know, I never seen a horse sitting down writing something. Hasta ahora yo nunca he visto un caballo sentado escribiendo algo. Yeah, it is written by man. But the content in this book is not from man. It comes from God. Pero el contenido que hay en este libro no viene de ningún hombre, viene de Dios. Yeah, men wrote it, but it was inspired by God. It was breathed by God. It was spoken by God. Sí, fueron hombres las que le escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Dios sopló la palabra en ellos. Dios habló la palabra y ellos escribieron. And I don't know why it's so hard for us to believe that God can write something. Yo no sé por qué es tan difícil para nosotros pensar que Dios puede escribir algo. You know, it's not that God couldn't write it himself. He just wanted to use us to make us part of what he was doing. No es que Dios no pueda escribir, no es que Dios no la pueda escribir él mismo, es que él quiso hacer al hombre parte de lo que él estaba haciendo. He wanted to make man, you know, part of what he's doing on this earth. That's why he inspired them. That's why he dictated and they wrote.
Por eso es que él inspiró a los hombres, por eso es que les habló a los hombres, por eso es que él sopló la palabra a ellos y el hombre escribió. Because he wanted us to be part of what he's doing, and he still does. Porque él quería que nosotros fuéramos parte de lo que él está haciendo y todavía él quiere que seamos parte de lo que él está haciendo. Pero él pudo escribirla por él mismo, but he was able to write it by himself if he wanted to. Do you remember with Moses? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Do you remember when Moses went to the mountain over there and God gave him the laws for the people? Who wrote it? ¿Se acuerda cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, sube a la montaña? Moisés fue a la montaña y de allá bajó con unas tabletas donde estaba escrita la ley. Hey, tablets were not invented, you know, on the 21st century. Tablets were invented back then. God had a tablet. Las tabletas estas no fueron inventadas ahora en el siglo XX y el XXI. Dios las inventó desde hace tiempo. Él tenía una, él las escribió, dicen tabletas. Who wrote the law? ¿Quién escribió la ley cuando Moisés fue a la montaña? Who wrote it? God did. How did he do it? ¿Ah? With his finger. ¿Cómo fue que lo hizo? La palabra lo hizo con su dedo. He had a tablet. He did it with his fingers. Él tenía una tableta y él lo escribió con sus dedos. He just let us think we invented things. No, he did it. A veces nada más nos deja creer que nosotros inventamos algunas cosas, pero no, él las inventó desde antes. Él tenía su tablet y lo escribió con los dedos. The word of God said he wrote it with his fingers. With his finger he wrote the law for Israel. Con su dedo él escribió la ley para el pueblo de Israel. So don't think that God cannot write it by himself. He just wanted us to be part of what he's doing. And he still does. Así que no piense por un momento que Dios no puede escribir la palabra por Él mismo. Él podía, pero Él quiso hacernos parte de lo que Él está haciendo y todavía quiere que seamos parte de lo que Él está haciendo. It is a privilege, it is an honor to be part of what God is doing. Es un privilegio, es un honor de poder ser parte de que Dios nos incluya en lo que Él está haciendo. You know what God did later on? I mean, it just hit me. I just got going on this. ¿Sabe lo que Dios hizo después? Imagínese. Later on, it says, you know, God wrote something on some walls for some people who were watching. Más adelante nos dice que Dios escribió algo en las paredes para que los que estaban ahí pudieran ver lo que Dios estaba escribiendo. That was God writing it. God wasn't using man, he was writing it himself. Dios estaba escribiéndolo. Más adelante él escribió unos mensajes en una pared ahí, él mismo escribiéndolo. It's not that he cannot do it. He just wants to give us the honor, the privilege to be co-workers with him on what he wants to do over here on this earth. No es que él no lo pueda hacer por él mismo, lo que pasa es que él quiere darnos el privilegio, el honor de servir con él en lo que él está haciendo aquí en este mundo. Go with me to 2 Timothy chapter 3, verse 16 through 17. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. It says, all the scripture is given by inspiration of God. Toda escritura de ese es inspirada por Dios. Not some of it.
not half of it, all scripture. No la mitad, no un cuarto, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. And it's profitable for doctrine. Y es útil, dice, para redarguir. Doctrine, you know, that's one of those weird words sometimes we don't understand. Cuando oímos la palabra redarguir o doctrina, es una palabra que para nosotros muchas veces no significa mucho porque no entendemos lo que significa. It's weird terms. Son términos raros. Doctrine, it only means teaching. It's good for teaching, is what it says. Doctrina, lo que significa es enseñanzas. Redarguir es enseñar. Cuando usted, alguien hace algo que no debe hacer, usted le dice, lo redarguye. O sea, lo está enseñando. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Entonces lo que dice que es buena para enseñar. It is good for teaching, he says. For reproof. We all been reproved for something, right? Para corregir. Algunos de los que estamos aquí hemos sido corregidos alguna vez en algo que hemos hecho. O que no hemos hecho. For correction. For instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que, de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Let me do the same thing. Let's go to the Amplified Bible. Vamos a la versión amplificada. Déjenme leerla. Dice, All scripture is God-breathed, given by divine inspiration. That's what means God-breathed. Whenever you are on the Amplified Bible and you see words in parentheses, what it's telling you is what that word means. Cuando usted lee la Biblia amplificada y usted ve que algunas cosas aparecen entre paréntesis, significa que ese es lo que significa la palabra que acaba de leer. So all scripture is God breathed, meaning given by divine inspiration. And it's profitable for instruction, for conviction of what? Of sin. For correction, meaning what? Of error and restoration to obedience. For training in righteousness, meaning what? To learn to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Déjeme leerlo from la Biblia amplificada. Dice, tenemos que saber que cuando está entre paréntesis es la explicación de la última palabra que se dijo. Por ejemplo, dice, porque la palabra de Dios es, perdón, Timoteo, toda la escritura fue soplada por Dios, entre paréntesis dice, dada por inspiración divina. Y es útil para instruir, para convencer, ¿de qué? Instruir y convencer ¿de qué? Entre paréntesis, de pecado. Para corregir. ¿Qué significa corregir? Corregir de error y para restaurar a obediencia. Y después dice, para entrenar en justicia, aprendiendo. ¿Qué significa entrenar en justicia? Aprender a vivir conforme, en conformidad para con la voluntad de Dios, pública y privadamente, comportándose honorablemente con integridad personal y coraje moral. Y el 17, para que el hombre de Dios pueda estar completo y sea proficiente, capacitado y totalmente equipado para toda buena obra. So the word of God was breathed. Así que la palabra de Dios dice que Dios sopló la palabra, inspiró. He inspired them to write.
So yes, men wrote the Bible. But the content came from God's heart. Entonces, sí, el hombre escribió la Biblia, pero el contenido vino del corazón de Dios directamente. God said it, and man was instructed to write. God inspired, and man was moved to write what God has inspired or breathed on him. So he said, the word of God is good for training in righteousness. Así que aquí nos dice que la palabra de Dios es buena para entrenarnos en justicia. That's what we're doing here today. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. We're being trained. We're being trained by the word of God. We've been trained by the word of God. Trained in righteousness. Estamos siendo entrenados aquí por la palabra de Dios. But it's not enough, you know, just to be trained over here. We have to be trained at home. Pero no es suficiente con ser entrenados aquí cuando estamos en la iglesia. Tenemos que ser entrenados también en nuestra casa por la palabra de Dios. I don't think you bring your kids to be trained over here in the church only, right? How to behave. You teach them at home how to behave. So when they come over here, they will know how to behave. Look at Pastor Becky, she's... Entrenarnos en justicia significa que nos enseña a cómo comportarnos. Y dice, pública y privadamente. Eso es lo que usted hace con sus niños, ¿verdad? Usted los entrena en su casa. Usted no espera venir los domingos una vez, cada domingo, una vez a la semana, y que aquí se le entrene a sus hijos cómo comportarse. Usted los entrena en su casa para que cuando vengan a la iglesia, ellos saben cómo comportarse. Ellos saben que tienen que respetar el lugar santo. They learn they have to respect this place. So that's what we're doing here today. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí hoy y cada domingo. Every Sunday we're here to get trained. Todos los domingos estamos aquí para ser entrenados. But this is something you can do yourself at home. No, you can. You should. You must do yourself at home as well. And you can do it without supervision, so don't worry about it. Y esto de entrenarnos en la palabra es algo que no solamente lo hacemos los domingos. Usted puede hacerlo en su casa. Debería hacerlo en la casa. Tiene que hacerlo en su casa. Y no tiene que preocuparse por supervisión de un adulto. Usted lo puede hacer solo. Entrénese en la palabra de Dios. Get trained in His love. Entrénese en su amor. Get trained in His mercy. Entrénese en su misericordia. Get trained in His grace. Get trained, entrénese en su gracia. Get trained in His favor. Entrénese en el favor de Él. Let's get trained, people, in the Word of God. Entrenémonos, hermanos, en la que es la palabra de Dios. You know, that training on the Word of God is what's going to produce what you need in this during the rest of this year. Ese entrenamiento en la palabra de Dios es lo que va a producir todas esas cosas que usted desea y quiere que sucedan durante el resto de este año. It's not going to happen just because you said it, Father, I love you. No va a suceder solo porque usted viene y extiende la mano y dice, Padre, te amo.
And we're going to talk about that later. Y vamos a hablar acerca de eso después. So we are going to get trained in the Word of God. Verse 17 says, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Y el verso 17 dice, para que el hombre de Dios pueda estar completo y sea proficiente, capacitado y totalmente equipado para toda buena obra. And when it said that, you know, for the man of God to be completed, don't think the woman, don't say, hey. No. When it says man, means woman too. Cuando dice para que el hombre de Dios pueda estar completo, no, la mujer no piense que ya están libres de esto, no. Cuando menciona al hombre también incluye a la mujer. Dios no hace excepción de personas. Okay. So, many times we talk about the Bible, we talk about the scripture, we talk about the book of the Lord, we talk about the Word of God, we talk about the book of ages. It's the same thing, it's the Word of God. Muchas veces hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios, hablamos del libro de las edades, hablamos de el libro del Señor. Es lo mismo, es la palabra de Dios. Todas esas palabras se refieren a este libro que es la palabra de Dios. Okay. You know, we know God can speak. God has done it so many times. He has told the people, you know, to some people, write what I'm about to say. Muchas veces en la Biblia, Dios habló a hombres y a mujeres. Y Dios siempre dijo, escribe lo que voy a decir. You know, many times when you come to for prayer after the service, you come over here and God speaks to you in a different way. Write it down so you don't forget. Muchas veces cuando vienes a orar, incluso a que oren por ti, Dios a veces te habla en una forma específica a tu vida. Escríbelo para que no se te olvide. You know, the book of Jeremiah 36:2, God instructed men to write what he was about to say or what he had said. Muchas veces en la palabra encontramos a cuando Dios habla con algún hombre y le dice, escribe lo que te voy a decir o escribe lo que te acabo de decir o lo que te dije ya. In the book of Jeremiah, chapter 36, verse 2 says, el libro de Jeremías, capítulo 36, verso 2 dice, and this is God talking in first place. Y es Dios hablando en primera persona. He says, take a scroll of a book and write on it. Okay. Toma un rollo de libro, dice, y escribe en él. Write on it all the words that I have spoken to you against Israel, against Judah, and against all the nations from the day I spoke to you, from the days of Josiah, even to this day. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. That's the same thing he did with these guys. Eso fue lo mismo que él hizo con estos hombres. He talked to Paul. He talked to Matthew. He talked to all of these guys. And he said, get some tablets and start writing. Get some book and start writing. Get some scroll and start writing what I am about to tell you. Él le dijo a Pablo, a Pedro,
a Santiago, a todos estos hombres, él les dijo, agarren un libro, agarren un cuaderno, agarren algo y empiecen a escribir lo que voy a decirles. Él lo hizo en el pasado y lo hizo también para escribir la palabra de Dios. The fact of the matter is, God is always communicating with us. El hecho es que Dios siempre se está comunicando con nosotros. Él siempre quiere comunicarse con nosotros. So, the next time somebody says to you, well, that book was written by man. Tell them, okay, you know what? Come and sit with me. Let me explain a couple of things to you. And teach him. Teach him. Why is the Word of God? Why is the Book of Ages? Why is the Holy Book? Why is the Book of the Lord? Why is the Book of Life? Usted dígale, ven, te voy a enseñar. Y empiece a hablarle, dígale por qué. Okay. Este es el libro del Señor, es el libro de la palabra de Dios, es el libro de las edades. Es el libro de Dios, es la palabra de vida. Pero usted tiene que enseñarles. Sí, fue escrito por hombres, pero fue inspirado, fue dictado por Dios. Yes, it was written by men, but it was dictated by God. How many of you are secretaries or have secretaries? ¿Cuántos de ustedes tienen secretaria o han sido secretarias o secretarios? Ok, cuando usted tiene una secretaria, ¿qué es lo que usted le dice? La llama a la oficina y ¿qué es lo que usted le dice? Mira, escribe lo que te voy a decir. You know, when you have a secretary, you go and you call into your office. I've done it many times. And you know, and you tell them, you know what, before I forget, write what I'm going to say right now. And what's what they do? They start writing. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Empiezan a escribir. Okay, just because she wrote it, it is her writing. Ahora, porque ella lo escribió, es su escritura. O es mine, o es mío. Yeah, she writes it, but the content is coming from you, from your mind, from your heart. Sí, la secretaria lo escribe, pero el contenido de lo que ella está escribiendo viene del corazón que, de la persona que le está dictando, que le está diciendo lo que tiene que escribir. Yeah, the secretary, you know, wrote the whatever notes she took, okay, but the content, it came from the heart of the man, the person who was dictating it to her. So the same thing with the Word of God. Man was only the secretary of God, where he dictated and man wrote what he was dictating. El hombre es solo como una secretaria de Dios, donde Dios, él dictó lo que estaba en su corazón y el hombre empezó a escribirlo. God started to dictate, to, you know, to inspire, to breathe on man, you know, what was on his heart. And man started to listen and to write it down to bless us with this powerful book. Para bendecirnos a nosotros ahora con este poderoso libro. So on the 21st century, we can have God's word in our hands. Para que en el siglo XXI nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestras manos. This is not just the word of God. This is God in word. No es solo el libro, no es solo la palabra de Dios, es Dios en palabra lo que tenemos en nuestras manos. We're going to continue talking about the word of God for the next few weeks. We have to get it down into our hearts. Vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios en las siguientes semanas.
Porque tenemos que aprender esto, tenemos que aprender lo que es la palabra de Dios y quitar todos los mitos de en medio. We have to learn about what this book really is, you know, and take all the myths out of the way and start giving the word of God its right place in our life. Y empezar a darle a la palabra de Dios el respeto y el lugar correcto en nuestra vida. Let's stand on our feet. Nos ponemos en nuestros pies. If I ask you right now, how many of you will love for God to speak to your life in a personal way? How many of you will say, yes, I want it? Si yo dijera ahora mismo, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos hable a nosotros en esta vida de una forma individual, personal? ¿Cuántos diríamos que sí? Yo quiero. Okay. The only way is going. You know how that is called, by the way? ¿Usted sabe cómo se le llama eso cuando Dios le habla de una forma personal a usted? Do you know how that is called when God talks to you in a personal way? Huh? It's called the Rhema word. Se le llama la palabra Rhema, que es cuando Dios le habla a usted en una forma personal, directa. The Rhema word of God. How many of us want to hear the Rhema word of God in our lives? ¿Cuándo nosotros queremos de verdad escuchar la palabra Rhema de Dios en nuestra vida? God wants to do it more than you desire to hear him. Dios quiere hacerlo más de lo que tú estás deseando escuchar esa voz. But the only way God is going to talk directly into your life in a personal way is when you get into his word. La única forma que Dios te va a hablar directamente a tu vida, vas a oír esa palabra Rhema de Dios, es cuando tú entras en su palabra. This is the logo word of God. Esta es la palabra logo de Dios, which is what it means. It's the written word of God. This is the written word of God. That's what logo means, logos. Eso es lo que significa logo. Cuando yo digo este es el logo, es cuando digo esta es la palabra logo de Dios, lo que estoy diciendo, esta es la palabra escrita de Dios. But if you want to hear the Rhema word of God, you have to get into the logo word of God. Pero si usted quiere escuchar la voz Rhema de Dios, usted tiene que entrar en la palabra logo de Dios. It's the only way. And you say, but I don't know what I'm going to read or what I should read. Y a lo mejor usted dice, pero yo no sé lo que voy a leer, yo no sé lo que debería leer. It doesn't matter what you read. No importa lo que usted lea. What is important is for you to do it on a daily basis, go into his word and start reading. Lo que sí es importante es que usted en una forma diaria, usted vaya a la palabra de Dios, la abra y empiece a leer. Because once you get into his logo word, you're going to hear his Rhema word coming into your heart directly. It doesn't matter what you're reading. Porque cuando usted entra en la palabra logo de Dios, de repente usted va a escuchar la palabra Rhema de Dios directamente a su corazón y sin importar lo que usted esté estudiando. Maybe you're going to be reading something from David and Goliath or Samson and Delilah, I don't know. And you say, how is this going to benefit my life? A lo mejor usted ese día va a leer algo de David y Goliat o de Sansón y Dalila y usted dice, pero ¿cómo me va a ayudar esto a mi vida? Yo no. You know how that is called? ¿Sabe cómo se llama eso? It's called positioning. Se le llama posicionarse. When you position yourself on the logo word of God, you are positioned to receive the Rhema word of God into your heart. Eso se llama posicionamiento.
Cuando usted abre la palabra logo de Dios y usted empieza a estudiar, empieza a leer la palabra logo de Dios, usted se posiciona para que entonces Dios deje caer su palabra rema a tu vida, a tu corazón, y te hable de una forma directa a la situación en que tú estás. So if you really want God to speak to your situation directly, get into His Word. And as you position yourself into His Word, He's going to shower you with His Rhema Word. And He's going to make a great thing in your life. Así que, en tu casa, abre la Biblia y empieza a leer la palabra de Dios, en la palabra logo de Dios, y vas a estar posicionado, y entonces Dios va a derramar su palabra rema de su corazón a tu corazón, y te vas a quedar con la boca abierta, no vas a saber ni cómo sucedió, and you're not going to know how it happened, you're going to be with your mouth wide open. Where did that came from? Y usted va a decir, ¿de dónde vino eso? I can tell you where it came from. It's called obedience. Yo te puedo decir de dónde viene. Se llama obediencia. Because once you are obedient and you get into His Word, all of a sudden you're laughing because you're reading about something you don't even understand. But it's getting to your heart. And then God starts talking to your situation and things start to happen. De repente usted abre su Biblia en su casa, usted empieza a leer y usted no entiende tal vez lo que está leyendo en ese momento, pero de repente el Espíritu Santo le alumbra y empieza a hablarte directamente a tu situación, que no tiene nada que ver con lo que estás leyendo en ese momento, pero recibes y empiezas a llorar. And then you start crying. And you don't even know why you're crying. That's called the Holy Spirit. Y usted no sabe ni por qué está llorando, y eso se llama el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is bringing these words and making alive inside of you. Porque el Espíritu Santo es el que agarra esa palabra que tú estás recibiendo y le da vida. You know how sad it will be, you know, when we get to heaven with the King James on your under your arm. ¿Usted sabe qué triste va a ser cuando usted llegue al cielo y tal vez llegue con una Reina Valera bien gruesosota bajo el aro, el brazo, toda pestosa a sobaco, porque ahí es donde la tiene todo el tiempo? And then you get to a big warehouse like this one. A biggest one. 100 times bigger than this, maybe, whatever. Y después te llega a un warehouse grandísimo, enorme. 20 veces más grande que este lugar donde estamos, tal vez. And then you see alphabetically order all the shelves. A, B, C, D, C. I'm glad I am Aguilar. And those shelves are full with all the blessings that God had predestined for you or had prepared for you. All the things God had prepared for you to walk on, they're going to be on those shelves. Y todas las cosas que Dios dice que Él ya ha preparado para usted van a estar ahí en esos estantes. Va a ser un warehouse grandísimo con muchos estantes y van a estar en forma alfabética A, B, C, D hasta la Z. Yo estoy muy agradecido que mi nombre es Aguilar porque voy a estar en la primera. Pero cuando usted se acerca, usted va a ver ahí que están todas las bendiciones que Dios tenía para usted. Todas las cosas que Dios ya había preparado para que usted caminara en ellas van a estar ahí. Porque usted nunca las reclamó. And they're going to be there because you never got to receive them. Because you never positioned yourself. Y van a estar ahí porque usted nunca las recibió, porque usted nunca se posicionó correctamente para recibir de Dios lo que Él tenía para usted.
Position brings possession. Posición te va a traer posesión. Positioning will bring you possessions. El posicionarte te va a traer posesiones. Oh God, I want you to bless me. Position yourself. Oh Dios, yo quiero que me bendigas. Posiciónate. Oh God, take this suffering from me. Posiciónate. Dios, quita este sufrimiento de mi vida. Posiciónate. Position yourself. In the Word. Let's bow our heads. Inclina tu rostro. Dear God, this is David. Can you repeat that with me? I don't know where that came from. ¿Puedes repetir eso conmigo? No sé dónde vino. But don't say David. Just say your name. Pero no diga David. Diga su nombre. Diga, Padre Celestial, este es David. Dear God, this is David. Come on, let's say it. How are you, Daddy? ¿Cómo estás, papá? That's the kind of relationship he wants to have with you. Esa es la clase de relación que él quiere tener con usted. He doesn't want you to come and say, oh, magnificent, oh, no. Él no quiere que usted venga a él y diga, oh, poderoso, oh, magnífico, oh, prepotente. No, él lo que quiere es que vengas con tu corazón. What he wants you to come is with your heart open and say, Father, this is me again. Amantísimo Dios, Heavenly Father, I thank you, Father, for your word. I thank you, Father, because your word is life to our soul, to our spirit. I thank you, Father, because your life, your word, Father, is alive. It's active. It's full of power. And it's anointed. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es viva. Es activa, es llena de poder y es ungida. And Father, I ask you right now, Father, to make our hearts hungry for your word. Padre, te pido que tú hagas que nuestro corazón, Padre, esté tan hambriento por tu palabra. Put that need inside of our hearts today. Pon esa necesidad dentro de nuestro corazón en este día. And Father, I ask you to do it, Father, because everything starts with you, nothing starts with us. Y Padre, yo te pido que lo hagas porque todo comienza contigo, no comienza con nosotros. Your word says you are the one who puts the want and the desire in our hearts. So put the want and the desire to get into your word so we can position ourselves, Father, so we can be blessed by your voice, by your word. Así que, Padre, tu palabra dice, Padre, que aún el hacer como el hacer es por tu santa voluntad, que eres tú el que pones tanto el deseo como el querer en nuestro corazón, que no nace de nosotros. Así que si en nosotros no está ese querer, ese hacer,
que lo reconozcamos y te digamos, pon en mí ese querer, tanto el querer como el hacer, porque yo sé que es tu voluntad. Pon en mí esa hambre y esa sed por tu palabra para poder ser, para poder disfrutar de todo lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Father, you said on your word, Father, things that ears haven't heard, things that eyes haven't seen, things that haven't come up to our imagination, those are the things you have already prepared for us to walk on. Tu palabra dice, Padre, que cosas que oído no ha escuchado, que ojos no han oído, cosas que no han subido a la imaginación del hombre, son las que tú preparaste para nosotros, para los que te aman. And you're waiting for us to position ourselves to get them. Y está esperando por nosotros que nos posicionemos para que las podamos recibir. Make us hungry and thirsty of you. Haznos hambrientos y sedientos de tu palabra, de ti. And help us to be men of God of your word. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Of course, brother. Get the mic. Mike. Brother Mike tiene un testimonio, así que. It goes along with the whole sermon today. Y va con el sermón que hemos recibido ahora. About a month ago, hace como un mes, I was sitting in my office and a guy that worked for me came in. Estaba sentado en mi oficina y un hombre que trabaja conmigo entró. And we started just talking about business and stuff we had to do for the day. Y empezamos a hablar acerca de negocios y cosas que teníamos que hacer durante el día. All of a sudden, the Lord just spoke to my heart about him. Y de repente Dios habló a mi corazón acerca de ello. And he said, and I just told him, I said, you know what? I said, your life is just about going down the tube, isn't it? Y entonces yo lo miré a él y le dije, tu vida está siendo desboronada, ¿verdad? And he goes, what do you mean? I said, your personal life is falling apart. Y él me dijo, ¿qué quieres decir? Y yo le dije, tu vida personal se está haciendo pedazos. And he goes, yeah. Y él me dijo, I said, you call yourself a Christian. Yo le dije, tú te haces llamar cristiano. And I told him, I said, you know what? What you're lacking is getting into the Word every day. Y lo que yo le dije fue, lo que tú estás necesitando es entrar en la palabra diariamente. I said, you know, you need. I said, he told me, it's just hard. Whenever I get into the Word, I fall asleep, whatever, and I want nothing to do with it. Y él empezó a decirme que es muy duro entrar en la palabra. Apenas abro el libro, empieza a darme sueño y pierdo la concentración y no puedo hacerlo. He says, and I don't get anything out of it. Y no recibo nada de ello. So I told him, I said, you know what? God wants commitment. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dios lo que quiere es un compromiso de tu parte. And we try to involve the flesh, our flesh life, into the spirit life. Y nosotros lo que hacemos muchas veces es que revolvemos lo que es nuestra vida de la carne con la vida espiritual. I said, when I get into the word, sometimes I don't get anything. Porque algunas veces yo mismo le dije, cuando entro en la palabra, a veces no recibo nada. And sometimes I'm fighting to stay awake. Y algunas veces tengo que pelear para quedarme despierto, para estar despierto. And sometimes I get a ton of stuff out of it. Muchas veces recibo mucho. But one thing that I feel that it's a commitment that you make to God. Pero lo que yo te quiero decir es que es un compromiso que tú haces con Dios. That every day you get into the word. Que todos los días tú entras en su palabra. And I feel the Lord's telling me to tell you, you need to get into that word every day. Y siento que Dios pone en mi corazón ahora también decirle lo mismo a ustedes, a todos la iglesia. Entra en su palabra diariamente. I said, whether it's an hour, half an hour, even 15 minutes to begin with. Yo le dije a él, una hora, media hora, aún 15 minutos si tú entras en la palabra diariamente. And I said, not only that, once you start doing that,
Yo le dije no solamente eso, pero una vez que comiences a hacerlo, things will start changing in your life. I las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. I said, you say you're a Christian, right? What's your calling? Tú dices que eres cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es tu llamado? He goes, I don't know. Y él me dice, yo no sé. I said, you know, that's a shame because every one of us have a calling in Christ. Y yo le dije, ¿sabes qué? Eso es vergonzoso porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. And like he was saying earlier, I told him this is the exact same thing. I said, there's going to be a room in heaven when you open it. Un cuarto muy grande que va a estar abierto. Of all the blessings that you missed out on. Lleno con todas las bendiciones que tú te has perdido. I said, but the worst part is all the blessings that you were, all the presents that you had to give out to somebody else. Pero lo más malo es todas aquellas bendiciones que tú no recibiste que fueron dadas a otras personas. And so he took it all in. Así que él consumió todo eso. This Friday he steps into my office. Este viernes él regresó y entró a mi oficina. He said, Mike, I just want to give you a testimony. Y me dijo, Mike, te quiero dar un testimonio. I've been in the Word every day. He estado en la palabra todos los días. I said, God is speaking to my life. Dios está hablándome a mi vida. He said, when I go to church, cuando voy a la iglesia, the word coming out is what I just read. It just gives me such confidence. La palabra que están predicando es exactamente lo que estuve leyendo, y eso me da mucha confianza. My wife walks up to me 2 days ago and says, I like this man that I see. Mi esposa vino enfrente de mí hace esta semana, me dijo, me gusta mucho este hombre que estoy viendo ahora. And my kids, I see them doing colorings of Christ and different things and into the work as they see me. Y mis hijos ahora mismo yo los miro que cada vez que hacen un dibujo o algo tiene que ver con Cristo, con la palabra, con algo, porque ellos lo están viendo en mí. And Super Bowl Sunday, I go to work out and there was a guy working out with me, I mean right beside me, and I invite him over to my house out of the blue. Y el día del Super Bowl, dice, yo fui a hacer ejercicio por la mañana, de repente había otro hombre allá para mí y lo invité para que viniera a mi casa para que miráramos el Super Bowl juntos. And the guy accepted. Y él dijo, sí, voy. Didn't even know him. Invites him into his house with his family. Y vino a su casa a estar con su familia. And they then went to lunch on Wednesday. Después fueron a comer juntos el miércoles, la semana pasada. And he came in also Friday and was telling me when they went for him doing that. And they went to lunch. He was telling them that was the greatest thing. This guy was the greatest thing that somebody's ever done to him, because he had nobody. He's just a single guy. To invite him into his house, and he felt that it gave him hope. Y este hombre al que él había invitado le dijo esta semana, le dijo que eso que él había vivido esta semana había sido lo más hermoso de su vida, porque él es un hombre solo. Y dice, y nadie lo había invitado nunca, y él encontró como que encontró un hogar, que le abrieron un hogar donde él podía estar en confianza con ellos. And he said, Mike, I live in a small group of my friends. Y él, este hombre me dice a mí, Mike, yo vivo nada más encerrado con un pequeño grupo, un círculo de mis amigos. And I don't let a lot of people into that friendship. Y yo no dejo muchas personas que entren en ese círculo de amistad. But what the word has given me is to reach out, and not to be selfish, but to reach out. Pero lo que la palabra de Dios ha hecho es que me ha abierto, ha hecho que yo abra el corazón y que pueda abrir, alcanzar a otros. And I've talked to him a lot about the Lord now. Y ahora dice, yo les hablo mucho del Señor. And he's starting to see the love of God. Y ahora él está viendo el amor de Dios. So, what you were saying about the word. Así que lo que tú estabas haciendo, pastor, acerca de la palabra. And the word is medicine. Que la palabra es medicina. It's healing for your family. Es sanidad para tu familia. It's healing for your innards. Es sanidad para tu interior. It's healing for your household. Es sanidad para tu casa. It's healing for your neighborhood. Para tu vecindad. It's healing for you know, this nation. We talk about it. Hablamos de eso. But it starts with a simple commitment. Pero empieza con un compromiso muy simple. Get into the word. Entrar en su palabra. Get into the word, and the Lord says, "Prove me." Entra en su palabra, y el Señor dice, "Pruébame." You know, command of me, and see if I won't turn a blessing. Háblame, y verás si yo no te voy a derramar bendición. You know, get in there and be faithful, regardless of what you feel. Entre ahí, sea fiel a él, sin importar lo que tú estés sintiendo. Because the word is life. Porque la palabra es la que es vida. And the word will feed your spirit.
Y es la palabra la que va a alimentar tu espíritu. And I just, you know, I just wanted everything that you were saying. Yeah, that was pretty cool. Friday, this all happened. Quería dar testimonio porque todo lo que estaba diciendo ahora el pastor, yo decía, bueno, sí, esto fue esto y esto y esto. You know, and so I can testify to what Pastor David's saying, that if we get into the Word. Así que quiero testificar acerca de lo que el pastor está diciendo ahora mismo, de que si entramos en su palabra, it'll heal everything. Va a sanar todo. Everything in your touch. Todo lo que tú toques. You know, you want favor at work. Usted quiere tener favor en el trabajo. Get into the Word. Entra en la palabra. You want a better relationship with your wife. ¿Quieres una mejor relación con tu esposa, con tu esposo? Get into the Word. Entra en la palabra. You know, you want to, I told him when we were sitting there, I said, if you don't know your calling, what are your kids calling? What are they going to hunt for their calling? Cuando yo le pregunté por su llamado, yo no sabía cuál era su llamado. Yo le dije, okay, ¿cuál va a ser el llamado de tus hijos? ¿De dónde ellos van a saber cuál es el llamado? ¿Cómo lo van a saber? I said, if you're wandering around not knowing what you're doing, what are your kids? What's going on with your kids? Si tú no sabes ni lo que tú quieres hacer, ¿cómo van a saber tus hijos lo que ellos van a querer hacer tampoco? And if you don't do it for you, do it for your kids. Y si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. You know, if you're not in there searching it out, because I'm telling your kids. Are sponges. Si tú no estás buscando ahí en la palabra, porque déjame decirte, tus hijos son como una esponja. You think you're in a corner just reading by yourself? ¿Tú crees que estás en una esquina nada más leyendo para ti mismo? Trust me, your kids are watching you. Confía en lo que te digo. They're your worst ellos te están viendo. They're looking over everything. Is your life lining up? Y ellos son los críticos más grandes que tú vas a tener aún cuando estás en la iglesia. You know, give them something to be proud about. Dales algo de lo que ellos puedan ser muy orgullosos. You want healing. Sanos. You want relationship. Ellos quieren relación. You want love in your life. Ellos quieren amor you en want tu vida. Compassion for others. Tú quieres compasión you want para wholeness. Otros. Queremos ser completos. The word. La palabra. The word. You get into la palabra, the word. La respuesta. And you start with just something, but you make it a commitment. Entramos en la palabra con algo y hacemos not un compromiso. Not for a week and then all of a sudden you get burned out and you quit. No por una semana y después usted se da por vencido. Because God will do, you want God to do the same? Hey, ¿quiere que Dios haga lo mismo con usted? Ah, ya estuviste una semana conmigo y te fuiste, say, ya well, no. Okay, goodbye. I got somebody else to deal with. Tengo alguien más con quien tratar. No. Commit yourselves. Okay, comprometámonos con él. Commit your ways unto the Lord. Compromete tus caminos con él. And he will establish you. Y él te va a establecer. So, that might take a little bit longer. All right. The word. It is the word. La palabra es la palabra. Okay. The altar is going to be open for the. I'm going to ask the prayer counselor just to come to the front. If you need prayer, I'm just going to dismiss us in prayer, and then the altar is open. So just come over here, whoever is today for the prayer counselors, if you have. Pastor. Heavenly Father, we thank you, Father, for this beautiful day, Father, you have gave us. Father, thank you for the snow we didn't get. But that's not the one we were supposed to get. Father, thank you, Father, because you bless us with everything. Thank you, Father, for the weather, Father. Thank you, Father, for the everything, Father, that happens around us, Father. Thank you, Father, because your presence, Father, is all around us, Father, all the time. Padre, gracias, Padre, por el tiempo. Padre, gracias por la nieve. Padre, gracias por... Porque sabemos, Padre, que tu presencia está a nuestro alrededor todo el tiempo. We love you, but we want to love you more. Teach us how to love you more. Padre, te amamos, pero queremos amarte más. Enséñanos cómo amarte más a ti. Father, thank you for this week, for a week of victory.
Father, because we know, Father, you don't have to wait until the end of the week or the end of the year. You've already been there and back. And it's good. Padre, gracias, digo, por la bendición de esta semana que comenzamos. Porque, Padre, yo sé que tú, Padre, ya tú estuviste ahí y regresaste. Tú conoces todas las cosas y has preparado todo para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria. We glorify you. We give you honor and praise. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. The altar is open. El altar está abierto.